En el multihomicidio de Temixco vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Atenderemos la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y repararemos el daño. Así lo prometió el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Sin los votos necesarios en el Congreso local para designar al titular de la ESAF, así lo reconocen los mismos diputados. Habitantes de Xochocotla protestan en Palacio de Gobierno. Exigen que el Estado siga entregando recursos al nuevo municipio indígena. Además, se coronan las Águilas del América como campeón de campeones. Irving Villalobos nos trae todo el resumen deportivo. Los detalles de la información aquí en 24 Morelos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en 24 Morelos. Yo soy Angélica Estrada y los saludo en este lunes. Estamos iniciando la semana, lunes 15 de julio del año 2019. Tenemos información importante. Hay una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo. Esto es por el caso del multihomicidio en el municipio de Temixco en el año 2017. Ya hay una respuesta del mandatario. En unos minutos le platico de qué se trata. Además, bueno, de todo este tema que sigue enfrascado en el Congreso del Estado de Morelos, la designación del titular de la ESAF. Todavía no se tiene este importante nombramiento, los diputados siguen en estos jaloneos y bueno, ni siquiera existen los consensos necesarios, la votación necesaria para llevarlo a cabo. Se promete que hoy tiene que quedar esta designación, sin embargo, bueno, no se sabe la hora, el momento en que vaya a ocurrir. Estamos, por supuesto, pendientes de toda esta información que surja en las siguientes horas. Lo invito a que nos siga a través de nuestras páginas oficiales, a través de nuestros diferentes espacios en las redes sociales. Ya usted las conoce, Facebook 24 Morelos, Twitter e Instagram 24-Morelos. Ahí le damos puntual información de todos los hechos relevantes ocurridos aquí en la entidad. Vámonos ya de lleno con la agenda informativa. Ya se lo adelantaba, este fin de semana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación número 21 VG/2019, esto por las violaciones graves a los derechos humanos que se cometieron durante 3 operativos en los límites de los municipios de Temixco y Cuernavaca, en donde surgió un enfrentamiento que cobró la vida de 6 personas, entre ellas 2 menores de edad. Usted lo recordará, el llamado multihomicidio de Temixco. Por esta situación, dicha recomendación fue dirigida al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y también al fiscal Uriel Carmona Gándara, además de personal de la SES, esto por haber incurrido en el allanamiento a las casas habitación en que estaban las víctimas. Este hecho ha ocurrido el pasado 30 de noviembre del año 2017. Ahí señala esta recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existieron detenciones arbitrarias en agravio, de 7 personas, incluido un adolescente y un menor de edad, además de trato cruel e inhumano y o degradante, esto derivado de las lesiones a 4 personas, incluidos estos 2 infantes. También existió la dilación de la puesta a disposición de los detenidos ante el agente del Ministerio Público del Foro Común en Cuernavaca. El organismo defensor de los derechos humanos recomienda al gobernador de Morelos que, en coordinación con dependencias estatales, se brinde a los familiares de las víctimas de ejecución arbitraria y también a las personas que resultaron lesionadas, la reparación integral del daño, esto en términos de la ley, también la reparación integral de los propietarios de los inmuebles que resultaron dañados por esos hechos, además de los familiares de las víctimas privadas de la vida, pues sean también inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que puedan acceder en lo conducente a este fondo de ayuda, de asistencia y también de reparación integral de conformidad a la Ley General de Víctimas y también la homóloga del Estado de Morelos. Esta situación ocurre, trasciende desde el pasado fin de semana y bueno, por supuesto, ya hay una declaración en torno por parte del gobierno que encabeza
Cuauhtémoc Blanco Bravo. ¿Qué es lo que se promete? ¿A qué se ha comprometido el mandatario estatal? Pues ha señalado precisamente que su gobierno está dispuesto a dar atención a esta recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto lo dijo Cuauhtémoc Blanco Bravo en torno al multihomicidio de Temisco, en el que policías de Morelos asesinaron prácticamente a una familia tras realizar este operativo. Insistir, la noche del 30 de noviembre del año 2017. El mandatario estatal dijo que seguirán las investigaciones, esto hasta las últimas consecuencias, y bueno, resalta algo importante a lo que se ha comprometido Cuauhtémoc Blanco Bravo. No descartó abrir estas investigaciones, incluso traer ante la Fiscalía General del Estado al excomisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, y también al ahora exprocurador Javier Pérez Durón. Esto por precisamente tener relación con este hecho ocurrido en el año 2017. Lo que se busca también, y así lo ha prometido Cuauhtémoc Blanco Bravo, es lograr la reparación del daño a la familia afectada. En conclusión, ha señalado el mandatario, van a dar seguimiento a esta recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que llegar a un fin, y siempre lo he dicho, por eso le he mencionado mucho al fiscal, que cheque bien todas estas investigaciones, y nosotros no vamos a incluir a nadie. El que esté, sea, llámese de gobierno del estado, si hace algo ilícito en este gobierno, y yo no me voy a tocar el corazón. ¿Vamos a llamar a la Fiscalía General del Estado? ¿Rendir cuentas ante la Fiscalía General del Estado? Pues que rinda cuentas, tiene que rendir cuentas. Yo ya se los he dicho muchas veces, yo no voy a dejar nada. Y bueno, este tema generó posturas también de organizaciones civiles. Todo este tema del multihomicidio en Temisco ya generó reacciones por parte de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos. Se ha pedido por parte de José Martínez Cruz, quien es presidente, quien es integrante de esta Comisión Independiente de los Derechos Humanos, que este hecho presentaba, así lo señaló desde su inicio, diferentes rasgos de violación a las garantías de las víctimas y también de los detenidos. Ante ello ha pedido al Poder Ejecutivo dar cumplimiento a las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esto a fin de reparar un poco el daño que se causó, pero también, bueno, ha pedido que se castigue aquellos mandos que permitieron este hecho. Insistir, un hecho donde lamentablemente les fue arrebatada la vida a dos menores de edad, entre ellos un bebé, un pequeño de apenas 8 meses de nacido. Pero lo fundamental tiene que ver con dos aspectos: uno, justicia, y dos, verdad, el esclarecimiento de los hechos para que no haya impunidad. Hoy, a pesar de que sea a destiempo la recomendación, nosotros planteamos que eso estaba ya señalado desde entonces y que seguimos exigiendo. ¿Por qué? Porque ese tipo de delitos son crímenes de lesa humanidad que, si no se resuelven aquí, pueden incluso llevarse a instancias internacionales. Ahí este hecho, por supuesto, nos mantenemos pendientes de si son llamados a comparecer, si son llamados a declarar tanto Alberto Capella Ibarra como también Javier Pérez Durón, ellos exfuncionarios, se desempeñaron en la gestión de Graco Ramírez y hoy están acusados después de que se concluye este análisis por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a este caso, y que, bueno, hoy ha dado este importante giro. Se habla incluso de alguna confusión dentro de este operativo, y que, bueno, finalmente y lamentablemente, sin duda, pues termina con la vida de 6 personas, 6 integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad. Estamos al pendiente de lo que ocurra en los siguientes días, cómo se da cumplimiento también por parte del gobierno estatal en torno de esta recomendación que hacen por el abuso de la fuerza, la dilación a los derechos humanos de estas personas por parte de elementos de la policía. Y mira, voy a cambiar de información. Fue un lunes de manifestaciones aquí en Cuernavaca, y bueno, la primera de ellas se registró ahí en Palacio de Gobierno. Se trata de un grupo de manifestantes del municipio indígena de Sosocotla, quienes acudieron hasta la sede del Poder Ejecutivo, esto para pedir precisamente que se siga entregando las participaciones federales para esta localidad. Los inconformes dijeron que hace algunos días no han recibido ya este dinero, y bueno, esto está complicado
duplicando la operatividad en diferentes áreas, como lo son la administrativa e incluso la de seguridad pública. Fue Leonel Ceferino Díaz, quien es presidente del Consejo Municipal, quien ha detallado que de enero a junio el gobierno entregó un fondo de transición, esto para poder subsistir. Sin embargo, para el resto del año, pues el Estado, el Poder Ejecutivo, no ha determinado una cantidad y, bueno, esto podría aplicar un descuento incluso al municipio de sus participaciones federales. Este municipio indígena Sosocotla, hay que recordar, pues no tiene todavía no tiene determinado un presupuesto, pues todavía se siguen estos procesos ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para determinar justamente los límites territoriales en aquella demarcación y con ello poder definir qué presupuesto le corresponde una vez que fue ya determinado que se trata de un municipio indígena, el primero aquí en el estado de Morelos. Así que bueno, los habitantes solicitaron que el gobierno de Morelos pues lo siga apoyando de nuevo, que sigan apoyando al municipio indígena de Sosocotla. El gobierno del estado, el gobernador nos ha estado apoyando y muy bien, pero créanme que no es suficiente, no es suficiente. Ya nosotros estamos cumpliendo con nuestro territorio, ya nosotros cumplimos con un convenio con el Ayuntamiento de Puente de Isla, ya estamos cumpliendo básicamente con todo. Solamente nos falta nuestra clave del INEGI para que nosotros podamos estar al 100% ya como nuevo municipio, ¿sí? Y por lo tanto, pues eso nos ha detenido también un poquito en no tener el 100% de todo en regla. Y mira, no fue la única manifestación aquí en Cuernavaca, también otra se registró por parte de un grupo de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA. Ellos colocaron un plantón, esto a la entrada de las oficinas del Sistema de Administración Tributaria en el SAT, ubicado en la avenida Paseo del Conquistador de aquí de la capital. ¿Cuál fue el motivo? Pues bueno, fue justamente para protestar, una protesta a nivel nacional que se lleva a cabo en todas las oficinas del SAT y que bueno, está relacionado con diversas manifestaciones de esta asociación, entre ellas, bueno, exigir al gobierno federal que haga la entrega de apoyos de programas sociales. Omar Zambrano, quien es líder de esta agrupación, ha indicado que en total son 7 meses los que han transcurrido sin que el Estado mexicano pues haya beneficiado a los productores del campo. Además, también agregó que el apoyo que se da a los jóvenes que no estudian ni tampoco trabajan, pues debería redireccionarse a el campo morelense. Hoy una vez más, trabajadores integrantes de la UNTA pues acuden hasta estas instancias federales, a estas dependencias federales, para exigir la entrega de estos apoyos para el campo morelense. Es una toma de carácter nacional. Todas las instalaciones del SAT en todo el país están tomadas por nuestra organización para poder exigir y demandar que estos recursos se vayan, que no estén solamente mandando los programas asistencialistas que tienen que ver con los votos, como son los minis, y principalmente porque ese recurso realmente no beneficia en absolutamente nada. Solamente se está tirando el dinero a la basura, los jóvenes no están haciendo nada por mejorar un desarrollo social, al contrario, que están mal invirtiendo esos recursos en alcohol y drogas principalmente. Ahí las manifestaciones de este lunes aquí en la capital morelense. Voy con otros temas y siguen enfrascados los diputados en varios rubros, no se tienen las designaciones hacia cargos importantes que hoy se requieren aquí en el estado de Morelos. Y cerca precisamente de este mediodía, diputados deberían haber elegido ya al nuevo titular de la ESAF. Sin embargo, pues hasta el momento ninguno de los 29 aspirantes reúne las 2/3 partes de los votos que requieren. Así lo ha reconocido la diputada del PAN, Dalila Morales Sandoval. La legisladora dijo que se pugna porque sea el mejor perfil, aunque bueno, entre los candidatos se encuentra el actual encargado de despacho de la ESAF, Uriel González Otelo, personaje ligado de manera directa al ex auditor Vicente Loredo, así como también Romano Fuentes, un personaje acusado de presuntamente lavar dinero. Estas acusaciones se hacen incluso a nivel federal y bueno, son quienes presiden o hoy buscan presidir este importante órgano de auditoría aquí
en el estado de Morelos. Los diputados siguen enfrascados en sus temas. Lo que sí sacaron adelante, pues vaya, fue este tema de los vehículos de lujo que van a comprarse, que van a ser asignados a cada uno de los legisladores para que, bueno, puedan cumplir, dicen ellos, con su labor legislativa. Mientras tanto, los temas importantes, como son estas designaciones en la SAF, pues siguen entrampando la actividad legislativa. No se tienen estos acuerdos, se siguen en los jaloneos. Y bueno, estamos pendientes de a ver cuándo ya los diputados logran esta designación. Hoy precisamente se está venciendo el plazo, tienen hasta las 12 de la noche los legisladores para, bueno, realizar este importante nombramiento, aunque pues todavía no se ponen de acuerdo. Déjenme comentarle que en algún momento ha subido el nombre y ha estado en la mesa. Hasta el día de hoy no hay, hasta este momento que yo tenga conocimiento, no hay una definición de un nombre que ya tenga precisamente las 3/4 partes que se necesitan. Entonces sí está enlistado, pero yo creo que hasta el día de hoy, si ahorita fuera la votación en este momento, hasta ahora que estamos hablando, no habría una definición ni 3/4 partes votando en un nombre específico. Y mira, estamos en la temporada de lluvias, ya prácticamente a diario se registran estas precipitaciones de manera importante, ya no son tan ligeras, ya van de moderadas a fuertes, y esto ha ocasionado pues algunos deslaves en carreteras, la caída de algunos árboles, y hay un llamado por parte de autoridades de Protección Civil de aquí del estado de Morelos. Están exhortando a la población en general a evitar transitar por zonas boscosas, pues señalan el riesgo de deslaves es latente, esto con la temporada de lluvias. Fue Enrique Clement Gallardo, quien es coordinador de la dependencia, quien ha enlistado algunas de las carreteras, como la que va de Huitzilac a las lagunas de Zempoal, así como también la de Buenavista del Monte, donde el pasado fin de semana pues ocurrió un derrumbe. Sostuvo el funcionario que se mantienen los registros de deslaves, también algunas pues zonas boscosas de caída de árboles es lo que se registra, y bueno, ello también está impidiendo la libre circulación por diferentes carreteras. Por esta situación, pues bueno, invita a los ciudadanos a extremar precaución. La carretera de la Espada, está lo que es Huitzilac, Laguna de Zempoala, está esta carretera que va a Buenavista del Monte, son áreas boscosas que pues cualquier momento los mismos árboles pesan demasiado, o con la misma humedad genera una presión mayor y causan deslizamiento de laderas. Obviamente también tiene algo que ver la tala inmoderada, ¿no? De los bosques, porque esto entonces deja la tierra pues libre, se empieza a arrastrar todo lo que es en la tierra, lodo, y esto va generando que sea. Y mira, el pasado viernes se cumplieron 2 años de la tragedia en el Paso Express, este socavón que se abre y bueno, cobra la vida de padre e hijo aquí en Cuernavaca, en esta vía rápida. Pocos meses tenía de haber sido inaugurada, bueno, se registró esta lamentable tragedia. En diversas ocasiones, muchos colectivos, ciudadanos que habitan cerca de esta zona, pues han señalado las múltiples fallas de una de las obras que, bueno, se ha calificado incluso como pues un imperio a la corrupción, dejó pues ver muchas anomalías al momento de su ejecución, y hoy ya nadie se hace responsable de estas situaciones. Este tema no solo impacta de manera social, sino que también ya lo está haciendo de manera ambiental, y fue precisamente hoy organizaciones, activistas, ambientalistas quienes se pronunciaron al respecto. ¿Qué fue lo que señalaron? Han dicho que un total de 20,000 árboles fueron prometidos para plantar, esto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tras la tala que ocurrió al momento de la construcción del Paso Express. Sin embargo, este compromiso no se cumplió cabalmente. Fue Flora Guerrero, quien es presidenta de la organización Guardianes de los Árboles, quien ha explicado que solo se plantaron alrededor de 6,500 especies, pero de ahí surgió otra problemática. La falta de cuidados, tanto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del gobierno de Cuernavaca, ha generado que cerca de 1,000 árboles se secaran. La activista exigió a las autoridades el cumplimiento tanto de estos compromisos y la
Vaya, el plantío de nuevas especies, como también el cuidado de las mismas, pues ha señalado que las fallas de esta obra pues no solamente impactan de manera social, sino que también lo están haciendo hacia el medio ambiente. Un incumplimiento más de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en todo este tema del Paso Express. No solamente fallas en la obra, sino que también pues hay temas todavía pendientes. Se prometieron 20.000 árboles y ni siquiera el 50% de ellos se ha cumplido. El ingeniero Castañeda, Héctor Castañeda Molina, solamente dice que sí, pero no dice cuándo. Simplemente no cumplieron cabalmente con los 22.000 árboles a plantar. Solamente ellos se han plantado cerca de 10.000 árboles. Y mire, siguiendo con este tema de pendientes en materia ambiental, hoy este mismo grupo de ambientalistas está haciendo un llamado importante a el Congreso del Estado de Morelos, a los 20 diputados que hoy buscan sesionar y que buscan algunas reformas a la ley. Se trata de esta denuncia que hacen ambientalistas del Estado de Morelos, quienes se dijeron preocupados, esto por la intención de los diputados de aprobar una reforma a la ley del transporte público, y la cual, escúchalo bien, estaría permitiendo que vehículos de carga, estos vehículos que normalmente utilizan diésel para circular, pues estén en las vialidades, estén en las diferentes calles del Estado de Morelos sin haber realizado la verificación. Larisa de Orbe, quien es activista, ha destacado que estas unidades generan una importante contaminación. Bueno, de aprobarse esta propuesta, pues el avance en materia de protección al medio ambiente y sobre todo a la salud de los morelenses, pues irá en retroceso. Hoy el Congreso del Estado de Morelos busca que estos camiones de carga que generan importantes niveles de contaminación, pues estén exentos de realizar el programa de verificación vehicular, un tema que, vaya, a usted y a mí, pues sí, estamos obligados a cumplir con este programa, de lo contrario, se van a sancionar a todos aquellos vehículos que no cuenten con estos engomados, estas calcomanías. Pero hoy en Morelos, los vehículos de carga, incluso los vehículos del transporte público, pues al momento de aprobarse esta reforma a la ley del transporte, quedarían, sí, exentos de aplicar estos exámenes, estas evaluaciones para poder circular y con ello no generar contaminantes que afectan la salud de los ciudadanos. Necesaria para que circulen vehículos públicos, privados y particulares, así como autorizar el tránsito temporal de vehículos destinados a la actividad agrícola y ganadera que carezcan de la documentación necesaria para circular. Esto último abre la puerta a que estos vehículos de carga que normalmente trabajan a diésel puedan circular sin cumplir con la verificación vehicular obligatoria en Morelos. Los vehículos de motor a diésel causan 4 veces más contaminación atmosférica que el resto, pues emiten niveles muy superiores de dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión como PM10 y PM2.5, principales contaminantes del aire que afectan severamente la salud de la población. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina de que los vehículos de carga pudieran no estar sujetos, no estar obligados a cumplir con el programa de verificación? Platíquenos a través de los comentarios de esta transmisión en vivo. Por supuesto, estoy pendiente de los mismos. Y mira, voy a cambiar de información. Sigue la ola de violencia en el estado de Morelos. Diversos hechos se registraron este fin de semana. El primero, una cabeza humana fue localizada la mañana de este lunes en el interior de la unidad deportiva de Alpuyeca, ubicada allá en el municipio de Xochitepec, esta que se encuentra frente al panteón de aquella localidad. Fue alrededor de las 6 horas cuando vecinos llamaron al número de emergencias, esto para reportar el hallazgo de que, bueno, se encontraba junto a una cartulina, por lo que policías y también peritos se hicieron cargo ya de este caso. En otro hecho, un hombre fue localizado sin vida, esto a la orilla del río Apatlaco, durante la tarde del pasado domingo, allá en el municipio de Temisco. El hallazgo fue un hecho que se registró a un costado de la autopista México-Acapulco, esto a la altura de la colonia Campos Otelo.
Y mire, también encontraron un cráneo. Este fue encontrado a un costado del puente Colorado en la colonia Tomatal del municipio de Emiliano Zapata. El resto humano fue localizado 6 días después de que el pasado lunes encontrara el cuerpo de un hombre decapitado en esta misma área. Podría tratarse de el mismo cuerpo desmembrado. Ya autoridades de la Fiscalía General del Estado se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para dar con los responsables también de estos lamentables hechos. Sigue la ola de violencia en el estado de Morelos, y bueno, en los últimos días este tema de personas desmembradas ha sido recurrente. La semana pasada pues se registraron varios hechos de esta índole, incluso aquí en la capital del estado. Reporte del tiempo en 24 Morelos. Hola, ¿qué tal, Angélica? Muy buen día a todos y también al auditorio. Les comento, en cuestiones del pronóstico del tiempo, para los próximos días van a continuar algunas lluvias de forma dispersa en el estado de Morelos, principalmente en las zonas montañosas y algunas de la porción sur. Estas lluvias serán, como les decía, de forma dispersa, acumulados menores a los 20 milímetros en promedio, al menos entre hoy lunes y mañana martes, pero quizá a mediados, finales de la semana, ligeramente podría aumentar la intensidad de estas lluvias. Sistemas tropicales, como son las ondas, podrían estar causando justamente este incremento en los próximos días, así que hay que tomar las precauciones. Por ahora no se observa una condición tan adversa, pero al menos se van a estar presentando todavía estas lluvias. Serán principalmente por la tarde en zonas montañosas y ya durante la noche y madrugada tenderían a extenderse en el resto del estado, afortunadamente ayudando a que el calor no sea tan significativo. De hecho, las temperaturas máximas durante esta semana van a estar en promedio entre los 24 a 27 grados en la zona norte, todavía un tanto más caluroso, rondando los 29 a 30 en la porción sur, pero que obvio, al momento de las lluvias tiende a refrescarse notablemente, y también las mañanas bastante agradables, las mínimas rondando de 10 a 15 grados en gran parte del estado. Así que a tomar las precauciones con las lluvias. Ya saben, se pueden generar algunos encharcamientos, corrientes fuertes de agua en algunas calles o avenidas, y también no se descarta, más probable en las zonas altas, algunas granizadas. Así que a estar muy atentos entonces, esta semana se observa así. De hecho, para la próxima semana las precipitaciones podrían aumentar derivado a que habrá mayor intensidad de estas ondas tropicales que crucen nuestra entidad. Lo vamos por supuesto a estar actualizando, pero por ahora ya saben, algunas por las tardes y noches se podrían estar presentando y tendiendo a extenderse hacia las madrugadas. Esto en cuanto al pronóstico para los próximos días. Por otro lado, aprovecho para comentarles sobre la canícula. Ya lo hemos estado escuchando en los últimos días, que algunos medios desafortunadamente han dicho que inició el pasado viernes 12 de julio y que termina hasta mediados de agosto, que dura 40 días y que hará calor en gran parte del país de más de 37, 40 e incluso desafortunadamente algunos medios mencionan 45 grados. Justo esto que acabo de mencionar es completamente falso, es un mito acerca de esta canícula. De hecho, no tiene una fecha bien establecida para su inicio o su fin tampoco, por lo tanto tiende a durar 40 días. Entonces, insisto, son simples mitos asociados a esta canícula. Reitero, si bien el promedio indica que este fenómeno puede presentarse entre julio y agosto, en ocasiones y en diversos años puede incluso empezar en mayo, puede finalizar hasta septiembre, octubre con esta disminución de lluvias. Entonces, por esta situación no se puede hablar de una fecha específica o una duración específica. Y recuerden, los días más calurosos del año en gran parte del país, incluyendo Morelos, son entre abril y mayo. Ahorita, en el mes de julio, como ya lo mencioné, las máximas cuando mucho podrían estar alcanzando 30 grados en el sur del estado, Cuernavaca y el norte rondando los 25 grados. Y justamente en abril y mayo recordarán las contingencias ambientales que se presentaron, incendios forestales y temperaturas que en Cuernavaca se alcanzaban 36, 37 grados, justamente porque esos meses sí son los más calurosos. Entonces, no hay que caer en esas falsas afirmaciones de medios que no tienen fundamento. Recuerden, si bien hay disminución de lluvias durante estos meses de julio y agosto, no se puede hablar de algo tan extremo. Así que, pues, Angélica, estar muy al pendiente por esta situación de las lluvias. Insisto, van a continuar en los próximos días de forma dispersa. Así que, pues, por ahora, es lo que se les puede mencionar en cuanto al pronóstico del tiempo para esta semana. Por supuesto, ya para la próxima lo vamos a estar actualizando. Buena tarde. Precio de la gasolina en 24. Este lunes el precio de la gasolina Magna en Cuernavaca se encuentra a $18.95. La Premium está a $20.49. Y
diésel se encuentra a 20,99. Es lunes, lunes de deportes, y ya mi querido Irving Villalobos se encuentra con toda la información, todo el resumen deportivo. Por supuesto, mis Águilas del América se coronan campeón de campeones en este encuentro que se suscitó la tarde-noche de ayer, ayer domingo, y bueno, hoy con esta noticia, con esta sonrisa, mando hasta el otro lado del estudio con mi querido Irving Villalobos, con toda esta información. Muchas gracias, Angie. Feliz inicio de semana para ti y para todos nuestros seguidores. Tenemos dos temas muy interesantes. El día de ayer el América se coronó campeón de campeones ante los Tigres allá en Carson, California. Y también el sábado el Zacatepec se enfrentó a los Pumas en la pretemporada. Un partido muy interesante. Quedaron a 3-3. 10,000 aficionados más o menos se dieron cita en el Coruco Díaz. La verdad, muy, 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 muy buen partido para los cañeros que pintan esta vez para el ascenso. Pero bueno, ya lo decíamos, el América, la verdad, confirma su jerarquía y sin ser americanista podemos afirmar que las Águilas iniciarán el torneo Apertura 2019 como el equipo más grande del fútbol mexicano, es decir, el más ganador. Ayer ante Tigres, allá en Carson, California, obtuvo el campeón de campeones de una forma cardíaca, ya que tuvieron que llegar hasta la serie de penales, donde los porteros fueron pieza fundamental. Pero al final, Agustín Marchesín terminó por imponerse y dar el primer título al América. Con este triunfo, las Águilas cortan la racha que sumaba Tigres en este certamen con 3 campeonatos al hilo. Para este inicio de torneo, el favorito, sin duda alguna, y me duele un poco, las Águilas tienen todo para poder ser los campeones. En cuanto al tema local, el Zacatepec pinta para un muy buen torneo. Y hablando de equipos grandes y populares, el sábado se enfrentaron a los Pumas en un agradable partido disputado allá en el Agustín Coruco Díaz, terminando empatados a 3, pese a que los felinos se quedaron con un hombre menos desde la primera mitad del encuentro. Decíamos que ante poco más de 10,000 personas, cañeros y Pumas ofrecieron un bonito espectáculo para la afición, la cual estaba dividida entre camisetas verdiblancas y azul y oro. En esta ocasión, no se presentaron altercados en las tribunas, tal como sucedió en la pasada visita de los Pumas a territorio morelense. Angie, esta es toda la información deportiva. Ya el viernes estaremos comentando acerca de los partidos del inicio de la Liga MX de la Apertura 2019. Asimismo, ¿cuáles van a ser los encuentros más interesantes y también las altas y bajas más importantes que se dieron para este nuevo torneo? Agustín Marchesín, el ídolo de ayer en este encuentro de fútbol entre Tigres y las Águilas del América. 3 atajadas en ya momento de estos penales, y bueno, se convierte después en el goleador máximo, hoy considerado el mejor portero de México, y bueno, le da por supuesto el triunfo el día de ayer a las Águilas del América. Muchas gracias, mi querido Irving Villalobos, nos vemos por supuesto el próximo viernes. Así llegamos al final de este espacio informativo. Le agradezco como siempre el favor de su atención. Gracias a todo el equipo que hace posible este noticiario. Soy Angélica Estrada. Le deseo que tenga usted un excelente inicio de semana. Y por supuesto lo espero el día de mañana en 24 Morelos.